El pasado mes de abril, alcaldes de diversos municipios del Alto y Medio Vinalopó se reunieron en ASPE y acordaron hacer un escrito al Ministerio de Hacienda para plantear una reivindicación respecto al porcentaje que se aplica en el IRPF a la uva de mesa. La verdad es que se da una situación complicada en el sentido de que municipios que son vecinos tienen porcentajes muy diversos que se aplica por parte del Ministerio de Hacienda. Desde Esquerra Unida hemos recogido esta preocupación y la hemos querido trasladar al Congreso de los Diputados. Y lo primero que hemos visto al analizar la situación y al comentarlo con los responsables de Gesta, los técnicos de Hacienda, es que el Ministerio se ha tenido que basar en algún tipo de informe por parte del Ministerio de Agricultura respecto a lo sucedido durante el año 2016 en los diversos municipios para adjudicar a cada municipio un porcentaje diferente. Por eso, porque no entendemos exactamente qué justificación existe para haber tal diferencia entre, ya digo, municipios que son limítrofes, es por lo que le hemos pedido al Gobierno que nos traslade el informe que, en teoría, el Ministerio de Agricultura traslada al Ministerio de Hacienda para establecer esas diferencias de unos municipios a otros. Entendemos que es el primer paso que tenemos que dar, averiguar cuál es la justificación pretendida entre ministerios y, sobre todo, desde el Ministerio de Agricultura, de por qué, qué incidencias, qué temas, qué problemáticas diferentes ven que haya habido en un municipio o en otro, sobre todo para alegar y justificar una alegación por parte de los municipios de toda la comarca, que son solidarios entre sí, para tratar de que sea lo más justo posible, sobre todo por no perjudicar a un sector que se vio afectado durante el año 2016 por muy diversos factores climatológicos y de otro tipo en la producción de uva de mesa, un sector estratégico en la agricultura del Alto y Medio Vinalopó y que desde Esquerra Unida queremos que, bueno, que forme parte de la agenda política del Congreso de los Diputados. Por eso hemos pedido este informe y por eso vamos a seguir trabajando en hacer que la posición del Ministerio de Hacienda pueda variar y se evite en la medida de lo posible una cantidad no aceptable de los impuestos a pagar entre un municipio y otro.